te admiramos mucho la creatividad, ¿verdad?, del señor alcalde, porque son proyectos que realmente pues, le elevan el valor, ¿verdad?, a lo que es el medio ambiente. A uno lo alegra, porque creo que da un ejemplo de cómo podemos hacer mejor las cosas. Y los huertos escolares son un ejemplo perfecto en el sentido de que los jóvenes van aprendiendo sobre esto ya en forma práctica y no en forma teórica. De mucha alegría para nosotros en San Pedro Sula hacer el lanzamiento de la segunda edición de lo que es huertos escolares. El año pasado tuvimos una participación de 70 escuelas, un promedio como de unos 35 mil niños. Este año estamos incorporando 120 escuelas para alcanzar cerca de 90 mil niños que van a tener por primera vez la experiencia de lo que es cultivar el agro a través del programa de lo que son huertos escolares.